vamos a vivir? ¿Ah? Si mucha gente hemos sembrado para que no nos destruyan en pocas horas. Ahí está el otro día, ahí están las plantas de plátano, chocolate, guineo, todo está quemado. Hay algunos que tienen sus cítricos, todos se han quemado. ¿Cómo vamos a vivir? Yo hay veces les pido que tengan clamor a Dios, porque también hay veces nosotros somos malos. Mire, en este incendio, ya hace más de un mes que tenemos. Hay muchos animales, hemos sacado los animalitos, hay todo quemado. Pero ¿qué vamos a hacer si nosotros no podemos auxiliarlo? ¿Ya? Oso, perico, hochi, muchos animalitos muertos. Hasta los monos todos se han caído. A veces sembramos para que nos lo destruyan en solamente en horas. Yo le llamo que reflexione todo el país boliviano. Que reflexione nuestro presidente, que estamos ahorita, digamos, en una situación muy grande, crítico en todo, de la verdad, no pensábamos ver esta de destrucción como miran nuestros bosques, ¿ya? Años atrás se ha habido, pero no como hoy en día.